The Spanish foreign minister said he wanted to put across 4 points to the delegation. The first, to inform at what stage the negotiations are, to hear the campo's concerns firsthand, and to put across the Spanish government's commitment to defending the campo's interests with its unique challenges. He also wanted to highlight how Spain's interests have been defended in the negotiations. Ms. Alvarez added these aimed to stabilize relations between Spain and the EU and the UK and Gibraltar, with Spain's sovereignty claim untouched. Gibraltar y el campo de Gibraltar son economías complementarias y mutuamente interdependientes. Y además, desde hace muchas décadas, existe una densa red de relaciones humanas, económicas, laborales, empresariales de toda índole. Y la propuesta que España, junto con la Comisión Europea, ha presentado busca que haya unas reglas del juego equivalentes a ambos lados, entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Unas reglas que permitan que la prosperidad de unos no sea en detrimento de otros, porque finalmente en eso consiste el principio de prosperidad compartida, que es nuestro objetivo en este acuerdo. It would have been interesting to compare notes of a similar press conference from the UK side. As far as Spain is concerned, the ball is now in the UK's court, with the foreign minister stating it was not for him to say whether the UK would now accept Spain's global proposal. El Reino Unido, por tanto, dispone ya de esa propuesta global que contempla todos los puntos y que incluye soluciones técnicas y prácticas muy razonables y equilibradas. A lo largo de todo este proceso, sin renunciar a nuestra posición jurídica, insisto, España ha demostrado un notable grado de flexibilidad y pragmatismo para alcanzar soluciones a los desafíos que nos ha planteado el Brexit, una decisión exclusivamente del Reino Unido que, por supuesto, respetamos y que es perfectamente legítima. Confiamos y esperamos que las negociaciones concluyan con un acuerdo satisfactorio lo antes posible. España y la Comisión Europea estamos listos. Y a esta tarea hemos dedicado y estamos dedicando todos los recursos y todos los esfuerzos a nuestro alcance. In answer to GBC, he denied there was deviation from the New Year's Eve in principle agreement, saying the proposal was wider and included the agreement. But details of Spain's gripes and the issues it's concerned with were to be found in the peripheries of the foreign minister's statements. These reportedly include pensions for Spanish workers, the transposition of EU environmental directives, and fiscal harmonization. Controls at the frontier and the role of Frontex are also mooted, as well as areas of concern on defense and the military. What could be construed as an ultimatum came with the caveat of concern for residents. Por parte de España, nosotros estamos dispuestos ya a alcanzar ese acuerdo. Ahora le toca al Reino Unido trasladarnos si está dispuesto a alcanzar ese acuerdo ya, porque lo que sí es evidente es que no podemos estar eternamente en esta situación. Yo creo que los ciudadanos del campo de Gibraltar y también las personas que viven en Gibraltar tienen derecho a tener predecibilidad, a saber cuál es el régimen por el que se van a regir. Insisto, la propuesta global que ha planteado España junto con la Comisión Europea y que el Reino Unido conoce es una propuesta global, equilibrada, con soluciones técnicas muy razonables para conseguir una zona de prosperidad compartida. After the meeting, I sought reactions from the president of the Mancomunidad, Juan Lozano, and from La Línea Mea, Juan Franco. Yo me quiero ir siendo optimista. Yo me quiero ir siendo optimista porque lo que nos ha dicho el ministro, que lo harto de la mesa ya hay un proyecto de tratado, de acuerdo, que está elaborado por la Unión Europea, que tiene el visto bueno del gobierno de España y que está ahora mismo, ese balón está en la cancha del Reino Unido. Y si los gobiernos quieren, si la Unión Europea quiere, y en este caso el Reino Unido y España, yo creo que entre todos vamos a conseguir, ¿no?, cosas más felices, que yo creo que es la obligación que tienen nuestros gobernantes, ¿no?, de cara a la ciudadanía. Un poco más tranquilo, pero bastante preocupado, y me explico. La sensación que tenemos ahora mismo es que parece que el acuerdo que se va a trasladar
por parte del Gobierno de España, las autoridades británicas y gibraltareñas, pues creo que va a ser ya prácticamente pues la última versión. No conozco en detalle qué es lo que se va a comentar, parece que habrá cuestiones que todavía suscitarán debate. La parte, vamos a llamar, la que puedo estar más contento es que parece que ya por fin vamos encauzando el final de un proceso muy largo y bueno, a ver cómo se buena voluntad por parte de todo el mundo y conseguimos que esto se cierre pronto. Well, the meeting has given the delegation information, which the representatives always said was lacking. Whether it's convinced them or not remains unclear. They've asked for increased funding for the campo, whether or not there's a deal. Christine Vasquez for GBC News in Madrid.